En el siguiente vídeo les vamos a mostrar el unboxing y review de este exprimidor de la marca Sogo, marca valenciana Sogo, la cual es una marca de calidad. Y en este caso hemos comprado este exprimidor porque teníamos anteriormente un exprimidor manual y ya era hora de poder comprar uno de eléctrico para poder exprimir tanto naranjas como limones de manera rápida y sencilla. Y hemos adquirido este, que es el que estaba de oferta. Además de por ser también una marca de la zona. Y nada, vamos a mostrarles el unboxing y review, en el que les mostraremos el contenido de la caja, el exprimidor, su funcionamiento y exprimiendo naranjas y limones en directo. Así es que nada, si quieren seguir viendo el vídeo, vamos a mostrarles detalladamente todos sus componentes. Aquí en este caso tendríamos lo que nos viene dentro de la caja. Aquí tendríamos catálogo, manual de instrucciones y garantía. Aquí tendríamos el exprimidor en cuestión, como se puede observar. La verdad es que tiene un diseño bastante bonito. Aquí tendríamos el protector de la corona. El recipiente, aquí tendríamos el recipiente donde acumular el zumo. Con su filtro de pulpa. Y aquí tendríamos el dosificador que podríamos cerrar para ir acumulando el zumo en la parte del recipiente interior. Es decir, iríamos exprimiendo el zumo y se iría acumulando dentro de esta cavidad. Y después podríamos extraer y abrir para echar el zumo directamente en el vaso. Aquí tendríamos, también podríamos poner un vaso directamente y rellenar directamente al vaso, pero si queremos podemos extraerlo y llevarlo tipo jarra para dosificar en el vaso o donde corresponda. Así es que nada, una vez mostrado el producto en cuestión, vamos a proceder a conectarlo y a realizar una prueba cortando naranjas y limones para realizar un zumo, para mostrarles su correcto funcionamiento. Así es que nada, vamos a ello. Aquí tendríamos el exprimidor una vez conectado y listo para funcionar. Y ahora tan solo nos faltará recolectar unas cuantas naranjas y limones del campo, de las naranjas que todavía quedan, que no han sido recolectadas por su falta de tamaño, es decir, naranjas de destrío, pero que todavía quedan en el árbol. Esas nosotros las recolectamos para zumo doméstico, que realmente son igual de buenas que las naranjas que se venden en el supermercado, de buen tamaño, pero con un tamaño inferior que no se pueden vender porque la gente no quiere ese tamaño. Entonces nosotros son esas las naranjas que aprovechamos para nuestro propio consumo, como vamos a mostrar ahora. Y seguidamente también recolectaremos unos cuantos limones para realizar zumo de limón y naranja mezclado, que la verdad es que está muy bueno. Así es que nada, vamos a proceder a realizar la recolección y a cortar naranjas y limones para proceder a exprimir. Como podéis observar, aquí tendríamos ya las naranjas y los limones preparados para ser exprimidos. En este caso vamos a rellenar un vaso para tomarnos ahora, y además vamos a rellenar una botella de 2 litros para tener zumo fresco para consumir durante el día. Así es que nada, hemos preparado esta combinación de naranjas y limones para tener un mixto de naranja y limón. La verdad es un zumo que está muy muy bueno, no solamente naranja, sino dándole un toque ácido de limón. Y es una combinación perfecta que precisamente vamos a preparar ahora. Y así es que nada, vamos a ello.
Como podéis observar, el zumo ya ha llenado la capacidad del recipiente, así es que vamos a proceder a abrir la compuerta para llenar el vaso. En este caso, simplemente un vaso de zumo de naranja. Y aquí tendríamos nuestro vaso de zumo de naranja recién exprimido, como podéis observar. Con qué rapidez hemos exprimido simplemente con dos o tres naranjas. Y ahora ya vamos a proceder a realizar el zumo de 2 litros utilizando todos los limones y un poco más de naranjas para completar. Así es que nada, vamos a proceder a vuestra salud. Cabe decir que es un zumo fresco, recién exprimido, las naranjas recién recolectadas del árbol, y es que no hay nada más bueno que tomar un zumo recién exprimido y encima de naranja fresca, nada de naranja de cámara, como son la mayoría de naranjas. Así es que nada, vamos a proceder a exprimir todo el contenido que tenemos aquí y a realizar nuestra botella de zumo fresco de naranja y limón. Y nada, una vez hemos probado el zumo de nuestro vaso de zumo recién exprimido, ahora vamos a exprimir toda esta gran cantidad, como he dicho anteriormente, para rellenar una botella de 2 litros. Así es que nada, vamos a ello. Si vemos que ya tenemos mucha pulpa acumulada, podemos extraer el recipiente. Extraeríamos el recipiente para vaciar toda la pulpa y lo volveríamos a instalar en su sitio una vez limpio. Y nada, como podéis observar, ya hemos realizado la botella de 2 litros de zumo mixto de zumo de naranja y de limón. Un zumo riquísimo, os recomiendo que lo probéis. Y por cierto, se me había olvidado, el exprimidor es muy fácil de limpiar, ya que solo tenemos que extraer este recipiente y la bandeja de recolección y limpiarlo, y la máquina se nos queda perfectamente limpia. Podemos pasarle un paño humedecido con jabón y darle una limpieza rápida. Y esto primero limpiarlo con agua para quitar la pulpa y demás, y después con un paño con jabón. Y muy importante también, se me había olvidado de decirlo, dispone también de un exprimidor para cítricos pequeños, en este caso para limas o naranjas y limones pequeños. Nosotros utilizamos el grande para todo, pero bueno, no estaría de más utilizar el pequeño, ya que nos ofrece esta posibilidad. Y nada, simplemente quería mostrar este exprimidor, porque es un exprimidor muy económico, además de marca valenciana. Así es que los que estén interesados, les dejaré enlace en la descripción del vídeo, por si quieren aprovechar la oferta que hay ahora disponible. Y nada, les aconsejo también beber zumo de naranja o de limón por su cantidad en vitamina C, además de otros minerales y vitaminas importantes para el organismo. Y nada, eso es todo. Espero que les haya gustado. Un saludo.